Vamos a leer Gálatas capítulo 6 versículo 7. Let's read the book of Galatians, chapter 6 verse 7. Que ya comenzamos la semana pasada. We already started last week. Hicimos una introducción de este mensaje. We did an introduction of this message. Amén. Así que vamos a continuar. Gálatas 6, 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever Amen. Sows to please the spirit, from the spirit will reap eternal life. Amén. Comenzamos hace unas semanas atrás. We started about a couple of weeks ago. Hacer una serie acerca de la familia. Of a series of the family. Bases para construir una familia saludable. Principles and values of how to build a helpful family, healthy family. Y hablamos que para uno construir una familia saludable. And in order for us to construct a healthy family. Tenemos que ser felices primero nosotros. We first have to be happy. Y que el único que puede hacer feliz al ser humano. And the only one that can make the person happy. Es Dios. It's just God. Si Dios no te hace feliz. If God doesn't make you happy. No te hará feliz una hermosa dama. A lady is not going to make you happy. No te hará feliz un príncipe azul. A gentleman is not going to make you happy. No te hará feliz un saco de dinero. Or a bag full of money. Ni la fama, ni una mansión, nada de eso. Nor the fame or a mansion. Por supuesto. And of course. Cuando uno recibe algo económicamente, uno es feliz. When you receive something economically, you get happy. Pero no es donde está la verdadera felicidad. But that's not where the true happiness is in. La verdadera felicidad. The true happiness. Está en Dios. Is in God. Entonces, acabamos de leer que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. We just read that the Bible says that everything that a man sows, that's what he will also reap. Como persona, as a person, tengo que pensar. I have to think. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? What do I want for my life? ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? What do I want for my family? Si yo quiero construir una familia saludable, if I want to build a healthy family, yo tengo que pensar. I need to think. Que todo lo que yo siembre, that everything I will sow, voy a tener una cosecha. I will have a harvest. Hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? We spoke about that last week. Entonces, en las Sagradas Escrituras, so then in the sacred scriptures, aparecen conceptos de mayordomía. We have a lot of concepts of stewardship. De administración. Of administration. De cómo debemos administrar nuestra vida. On how we're supposed to administer our lives. Para que esa felicidad que solamente puede venir de Dios. So that the happiness that can only come just from God. Pueda afectar nuestras vidas. That can touch our lives. Y por tanto nuestras familias. And of course our families' lives. Así funciona, iglesia. And that's how it works. Así que todo lo que usted siembre. So then everything that you will sow. En usted mismo. In yourself, va a dar fruto. Will give fruit. Todo lo que yo siembre en los demás, anything that I will sow in anyone else, da, va a dar frutos para mí. It will give fruits for me. Alguien dijo esto. Alguien dijo esto. Someone said, si no te gusta lo que estás cosechando, if you don't like what you're getting from the sowing, para o cambia lo que estás sembrando. Change it or stop what you're doing. Amén. Si no te gusta lo que estás cosechando, if you don't like the fruits that you're getting, cambia lo que estás sembrando. Change what you're sowing. Amén, iglesia, así funciona. That's how it works. Podemos elegir el tipo de semilla que vamos a sembrar. And we can pick the type of seed we want to sow.
Pero no podemos elegir la cosecha que vamos a recoger. But we cannot choose the harvest that we are going to get. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, para nosotros poder tener familias saludables, in order for us to have healthy families, necesitamos aprender los principios de administración que están en la palabra de Dios. We need to start first learning the first basic values that are in the family of God. En la palabra de Dios. Oh, in the word of God. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible says? Que debemos administrar nuestro ser. That we have to administer our beings. Comienza con nosotros. First it starts with us. Perdónenme que les diga esto, pero I'm sorry that I have to tell you this. Tengo que decírselo. But I have to tell you. Aún lo que usted consume. Even what you are eating. Porque yo estuve muchos años de mi vida, toda mi vida pues. Because through all my whole life. Yo estuve caminando en ignorancia. I was walking in ignorance. Hasta que un doctor me enseñó. Until one day a doctor taught me. Que todo lo que el hombre sembrare. That everything that the man that will sow. En tu boca. In your mouth. Eso cosechará. That's what you will reap. Si tú siembras grasa, cosecharás colesterol. So if you sow grease, you will have cholesterol. Y si siembras azúcar y malas cosas, vas a cosechar piedras en los riñones. Or if you sow sugar, then you will inherit kidney stones. Y por ahí va la cuenta. And so on. Entonces tenemos que cuidarnos, iglesia. So that's why we need to take care of ourselves. Y yo les digo esto porque pasa algo extraño. Mire, le voy a and poner I un ejemplo. Tell you this because something weird happens. For example, yo tengo una van color plata. I have a plated a silver van. Y yo nunca me había dado cuenta que existían tantos carros plateados hasta que yo tuve uno. And I never realized how many silver vans were there until I myself had one. Ahora donde quiera que voy veo, ¡guay! Sí hay carros plateados, hay muchos. Wherever I go, I see my car everywhere. Entonces, cuando yo comencé, cuando me enseñaron el principio, so when I started in learning, de lo que uno come trae salud, about what we eat brings health, yo comencé a mirar lo que la gente come. I started watching what people are actually eating. Y comencé a ver lo que están todos enfermos. And I started seeing that everyone here is just sick. Y yo hace más de un año y medio que nunca más me volví a enfermar. And thank God, over a year ago or so more, I'm not sick anymore. Y mi esposa que se la vivía enferma y tomando pastillas todos los días nunca más necesitó una pastilla. Say my wife, she no longer needs those medications that she was taking before. Y aprendí que la salud está en las zanahorias y en las remolachas y en and el I learned brócoli that the health is on broccoli and carrots, all that. Entonces yo veo los predicadores. So now I see the preachers. Está bien que la gente se enferme por allá afuera. It's okay that everyone else out there can get sick. Pero predicadores, iglesia. But preachers. Hombres y mujeres. Men and women. Hablando la palabra. Talking about the word of God. Diciendo, hermano. Saying, brothers and sisters. Es que tengo diabetes. I have diabetes. Tengo el colesterol alto y la presión. I have a high pressure, high cholesterol. Pero el Señor me va a sanar. But God will heal me. Yeah, right. Estoy un poquito pasado de peso, ya no puedo caminar mucho. I'm a little obese, I can't really walk. Pero el Señor me va a bajar el peso. But God will help me to reduce that fatness. No funciona así. That doesn't work that way. Entonces me duele en mi corazón porque yo ahora veo carros plateados por todas partes. So now my heart hurts me because I see so many, you know, silver cars out there. ¿Comprenden? O sea, ahora yo veo lo que la gente come. Do you understand what I'm trying to say? Now I see what people are eating before I never did. McDonald's y Burger King y cuánta basura hay por ahí. Burger Kings and all that. Y que perdonen por el comercial, pero es que es basura. And I'm sorry about giving you this commercial, but it's true. Entonces comencé con la mayordomía de mi ser en la alimentación. So I started with my own health first, eating well. Resultado, un niño nuevo, iglesia. Now you have a healthy kid. Un niño nuevo ha nacido. A new kid is born. Una esposa nueva me dio el Señor. New wife God gave me. Sana. Healthy. Con energía. With energy.
energy. Nos levantamos a las 4:30 de la mañana y nos acostamos a medianoche. We wake up in the morning and we go to sleep at midnight. Lo único que estamos haciendo mal es eso. The only thing that we're doing bad is just that. Poco descanso. We barely sleep. Pero eso es importante, mis amados hermanos. But to eat healthy is very important. El pastor Francisco Medina, que estuvo aquí hace un tiempo de Honduras, Pastor Francisco Medina that was here not so long ago, dice que él no se podía amarrar los zapatos. He told me that he couldn't even tie his own shoes. Porque estaba con exagerado sobrepeso. Because he had so much obesity. Y estaba enfermo. And he was very sick. Y no podía subir las gradas del altar para ir a predicar. He couldn't even walk the stairs to come and preach. Y dice que él le habló con Dios, le dijo, Señor, así yo no te puedo servir. And he said he spoke to God, God, I can't serve you this way. Y comenzó a cambiar lo que sembraba. So what he started doing is changing what he's sowing. Comenzó a cosechar salud. And he started giving usted better. Lo ve ahora en los videos, parece un muñeco. Now you're gonna see him in the videos, he looks very cute. Su salud cambió. His health changed. Su vida cambió. His life change. Entonces comienza con algo sencillo, iglesia. So it starts with something very simple. ¿Qué le estás dando al templo del Espíritu de Dios? What are you giving the temple of the Spirit of Porque God? Porque todo lo que el hombre sembrare, because everything that the man will sow, eso cosechará. He will reap so. Pero eso es un comercial de gratis, no tienes que pagar. A free commercial that I'm giving you. Usted no me haga caso, gente. Don't listen to me. Primera de Corintios 3:16. First of Corinthians 3:16. Y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Eso está fuerte, ¿no? That's very strong. Y yo considero que la destrucción de nuestro templo comienza en cómo lo administramos en todas las áreas de la vida. And I consider that the destruction of our own temple is how we administer it through our all the areas of our lives. Pero aquí habla de la importancia de la santidad. But here it's spoken about the holiness of our bodies. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo, what the Bible is telling us, es que nuestro ser is that our being es templo del Espíritu de Dios. Is the temple of the Spirit of God. Y donde mora Dios, and where God lives, tiene que ser santo. Has to be healthy. Entonces, por eso debemos, and this is why, ser santos. We have to be holy. Porque Él es santo. Because He is holy. ¿Quieres que Dios more en tu casa? Do you want God with you at home? ¿Cómo nos conducimos en nuestra casa? How do we act in our house? Porque puede ser que yo sea casado. Because maybe I might be married. O soltero. Or single. Pero Dios va a vivir en mi hogar. But God will live in my life. De acuerdo al lugar que yo le dé. And in my home, depending on the level that I'm giving him. Primera de Corintios 6:18-20. First of Corinthians, chapter 6, 18-20. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Flee from sexual immorality. All other sins, excuse me, sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Now you are not your own. You were bought at a price. Therefore honor God with your bodies. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? So what does it say? Que debemos huir del pecado. We have to go far away from sin.
¿Qué es huir del pecado? We have to run away. What does it mean? Este es el pecado. ¡Ah! That's the sin. I have to run. Huir, correr. We have to run away from it. Porque si no corremos, because if we don't run away from it, vamos a perder. We are gonna lost. Mire, usted puede enfrentarse a lo que sea. You can confront anything you want. Pero no se ponga a dárselas de valiente con el pecado. But don't come brave with the sin. Porque no ganamos, iglesia. Because you're not gonna win. Salimos perdiendo. You will lose. Hebreos 12:14. Hebrews 12. Dice, seguir la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. It's a lot of verses. Seguir la paz con todos. Follow the peace with everyone. Y la santidad. And the holiness. Sin la cual nadie verá al Señor. Without, no one will see God. Así funciona. Amén. Ahora Efesios 4, 17 al 24. Ephesians 4, verse 17 through 24. Eso es largo. That's long. Pero lléveselo a su casa. But take it home. Dice que no debemos andar como los que están allá afuera. It pretty much says that we don't have to walk as others are walking. Que no nos conformemos a los deseos de este mundo. Do not conform yourself to the desires of this world. Sino que nos cuidemos para ser santos para Dios. On the other hand, take care of yourselves to be holy to God. Eso es lo que dice ese pasaje. That's what it pretty much says de Efesios. In Ephesians. Y primera de Tesalonicenses 5:23. In the first book of Thessalonians, chapter 5, verse 23. Vamos a leerlo. Let's read it. ¿Qué dice ahí? What does it says? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, que espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? You know what it says there? Nosotros no podemos luchar solos contra el pecado, gente. We can't fight by ourselves with sin. Si nosotros tratamos de pelear contra el pecado, perdemos. If we fight against our sins ourselves, we're going to lose. Pero si peleamos con la ayuda del Señor, but if we fight with the help of God, vamos a ganar. We are going to win. Entonces lo que dice la Biblia es que el mismo Dios de paz, el escritor dice que el mismo Dios de paz os santifique. The Bible says that the God of peace will sanctify. Por completo. Completely. Y seamos guardados irreprensibles. And we will be guarded untouchable. ¿Saben para qué? You know for what? Para cuando Cristo venga. For when Jesus Christ ya sea comes. Que Jesús venga en las nubes a llevar su pueblo. It doesn't matter if he comes in the clouds to come o and take his people. O sea que usted o yo seamos llamados a la presencia de Dios. Or if we die and go to the presence of the Porque Lord. Porque usted no sabe cuándo se va a morir. Because you don't know when you're going to die. O sí. Or yes. ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? Anyone knows when they're going to die? Me avisa para preparar las canciones. Let me know so I can get prepared with the songs. No sabemos. No one knows. Y la gente se asusta cuando dice la muerte. And people get scared. Yo no sé si el próximo domingo vengo aquí. A lo mejor estoy muerto el próximo domingo. I don't know when I'm gonna die. Maybe I'm gonna die next Sunday. Who knows? Y la gente dice, ay, pastor, no diga And eso. And people say, no, don't say that, pastor. ¿Qué tal si se muere? What about if you die? Queda una viuda nada más. Then there will be a Queda widow. Queda una viuda pobre. A poor widow. Alguien dijo que la vida es como un bingo. Someone says that life is like a bingo. Alguien un día va a gritar tu número, 25. Someday, your number's gonna get yelled out. Ese 25. Es el tuyo. That's your number. Te toca a ti. It's your turn. Bingo. Bingo. Así es, ¿sí o no, gente? Okay. Algún día nos van a cantar bingo y ese día es el tuyo. Someday you're gonna hear bingo. Y no puedes decir no, 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 day. No, no. And you can't say no, no. Bingo, bingo. Te bingo, vas. Bingo, that's your day. You're leaving.
Por eso debemos estar preparados. That's why we need to be prepared. Y por eso debemos mantener nuestro templo. And that's why our temples have to be healthy. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la familia? Now, what does that have to do with the family? Porque si yo soy un marrano, because if I'm a pig, así voy a tratar a mi familia. That's how I'm gonna treat my family. Así me voy a comportar. That's how I'm gonna behave. Eso es lo que yo voy a dar para that's ellos. What I'm gonna give them. Y entonces yo voy a tener un hogar desordenado. So my family is just gonna be destroyed. Porque no he aprendido conmigo mismo. Because I have not even learned with myself. A tener un compromiso con Dios. To have a commitment with God. So comienza contigo. So start with yourself. No le digas a tu esposa. Don't tell your wife. Mira, eso es contigo, ¿viste? I'm talking to you, okay? Deja de hacer lo que estás haciendo. Stop doing what you're doing. No, no, no. Esto es para mí. It's for me. Esto que yo preparé aquí me lo dio Dios a mí. This is for me. Y Dios me dijo, así tienes que actuar. And this is the way I have to act. Ahora yo les comparto a ustedes lo que Dios me dio a mí. So I'm sharing you what God gave me. Yo no estoy diciendo esto es para ustedes, a mí no. I'm not telling you this is for you. A mí me tocó primero. He told me first. Y ahora lo comparto con ustedes. Now I'm sharing it with you. Y usted you. Lo puede tomar y llevárselo a su casa. And you can grab it home and take it. O puede dejarlo aquí. Or you can leave it here. Es gratis. It's free, anyways. Mateo 7:24 Jesús dijo. Matthew 7:24. El que oye mis palabras y las pone por obra. He who hears my words and do so. ¿Qué va a tener? Will have what? Prosperidad. Prosperity. El que escucha y no las pone por obra. He who hears and does nothing about it. ¿Qué va a tener? What will he get? Ruina. Destruction. Miseria. Miseries. Eso es lo que dice. And that's what it says. Entonces, si usted escucha esta palabra, so then if you hear this word, y usted no le gusta, and if you don't like it, pero usted la practica, but if you practice it, muy bien, good for you. Pero si usted dice, wow, tremendo mensaje el domingo, wow. But if you say, wow, what a great speech this Sunday. Pero no la practica. But you don't practice it. De nada sirve. It's not worth it. Amén. Entonces, aunque usted no le guste, so even if you don't like something, practíquela. Just practice it. Y verá los resultados. And you'll see the results. Porque todo lo que el hombre sembrare, because everything that a man sows, a ver, dígalo, todo lo que el hombre sembrare, everything the man sows, eso también, you will reap. ¿Qué va a hacer? You will reap. Cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. So everything the man sows, you will reap. Así funciona. That's how it works. Ahora debemos aprender la mayordomía de nuestro tiempo. So we have to learn about stewardship of this time. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? What do we do in our time? ¿En qué invierto mi tiempo? About our personal time. What do I invest in my time? Le di un ejemplo la semana pasada. I gave an example last week. Acerca del lo que hacemos con el tiempo. About what we do with our own time. Trabajamos duro. We work so hard. Muchas horas. Lots of hours. Y agarramos mucho dinero. We make lots of money. Lo cambiamos por nuestra vida. We change it for our lives. ¿Sí o no? Yeah. ¿Dónde está su vida? Ahí. So where's your life? Right there. En un montoncito de dinero. Couple of bills. Ahora, ¿qué haces con tu vida? Now what do you do with that life? ¿Dónde se va? Where does it go? En las tiendas, los restaurantes, las compañías de teléfono, el cable. Stores, the restaurants, the phone bills. Ahí se queda mi vida y la tuya. That's where our life stays. Ahora, ¿qué más hacemos con nuestro tiempo what cuando no estamos trabajando? What else do we do with our time when we're not working? ¿En qué lo invertimos? Where do we invest our time? Se vale tomarse un tiempito y cruzar los pies y ver televisión un rato. It's okay to cross your legs once in a blue moon. ¿Pero qué más hacemos, gente? But what else do we do with our time? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? How do we invest our time? ¿Cuánto de esa vida o cuánto de ese tiempo invertimos en el reino de Dios? How much of that time do we invest in the kingdom of God? Efesios 5:15-17 dice. Ephesians 5:15-17. 5:15-17 dice que debemos aprovechar. 5:15. Ephesians 5:15. Mira esto, escucha esto, gente. Esto es importante. Ojalá que usted pudiera anotarlo y llevárselo a su casa. I wish you could write this down.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Making the most of the opportunity because the days are evil. Aquí está feo, escucha esto lo que dice. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Now listen to this. 17 says, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. ¿Qué es foolish, Jennifer? Foolish. Dumb. Tonto. Tonto. Estúpido. Yeah. Silly. No, yo quería saber si, porque en español eso es lo que significa. Estúpido, ¿no? Foolish. Tonto. Dumb. No seas estúpido, dice la Biblia. Don't be foolish, the Bible says. Piensa cuál es la voluntad de Dios. Think about what the will of God is. Entonces nos manda a pensar qué estoy haciendo con mi tiempo y si es la voluntad de Dios que yo gaste mi tiempo como lo estoy gastando. He's telling us to think about what we're doing and how are we investing with our time. Amén. Yo sé que en este mensaje no vamos a tener muchos aplausos para Dios. This message, I know I'm not going to have a lot of applause. No, decir aleluya, gloria a Dios, porque we're not going to get a glory to God this day. Pero Efesios 6:18 ahí mismo. Ephesians 6:18 dice que debemos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. It says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Dice que debemos estar orando ¿cuándo? It says that we have to pray when? ¿Cuándo? When? Todo all el tiempo. The time. All occasions. Y no podemos, por supuesto, vivir de rodillas. Estamos trabajando. And we cannot always, you know, live praying. Pero yo estoy knees. Trabajando y tengo mi radio escuchando mensajes o escuchando música y adorando my a Dios ahí. Radio on, my y ahí yo on, canto y, and I sing y predico y when lloro. I'm far, I'm preaching, I'm praying. Y hablo con mis ovejitas. And I even talk to my little chicks. Y oro con ellos y I cry with them. Y nos reímos and y gozamos. Laugh. Por eso estoy ahí todavía. And that is why I'm still at that work, at that porque job. Desde ahí puedo trabajar en lo secular y en lo espiritual. Because I can still work there and do my job and also work there spiritually. Pero aunque tú tengas un trabajo donde no puedas tener ese espacio, even if you don't have that space or that time, allí en tu mente tú adoras a Dios. There in your mind yourself you can worship the Lord. Aprovechando el tiempo. Taking advantage of the time. Velando el tiempo. Velando en todo tiempo. Guarding the time. Jesús en Marcos 13:33 dijo, no lo busques. Jesus in Mark, en Marcos 13:33 dijo que debemos velar. Says that we have to watch. Porque no sabemos cuándo es la hora en que Cristo va a venir. Because we don't know the time that Jesus is coming. Amén. No sabemos. We don't know. Ni sabemos cuándo nos van a cantar bingo tampoco. And we don't know when the bingo is gonna be yelled out for us. Entonces dice que debemos estar so we have to velando. Be ready. Entonces tenemos la mayordomía de nuestro ser. So we have to the stewardship of our own being. La mayordomía de nuestro tiempo. The stewardship of our time. Y la mayordomía de nuestros recursos. And the stewardship of our own resources. Leímos que la Biblia dice en 2 Corintios 9, 6 al 8. The Bible says in 2 book of Corinthians 6 through 8. La semana pasada leímos eso, ¿verdad? We ¿qué dice ahí? Last week. What 9, it says? Segunda de Corintios 9:6 dice, pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Second book of Corinthians 9:6 says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. ¿Qué más dice ahí? And what else does it says? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, nor for God loves a cheerful giver. Y el siguiente texto dice que Dios es poderoso para hacer que abunde para que tengas para los demás. And the next text says that God is so powerful that he will give you in abundance. El dinero es una semilla, iglesia. The money is just a seed. Una semilla de mi vida.
is the seed of my life. Si yo siembro billetes de dólar arrugados. If I give $100. No, de a dólar, billetes de a dólar arrugados. A dollars. Eso es lo que voy a cosechar. That's what I'm gonna get back, a dollar. Si yo siembro billetes de 100. But if I sow a $100 bill. Los billetes de 100 van a venir. All those hundreds are gonna follow me. Ahora, si usted lo único que tiene es un billete de a dólar. But if the only thing you have is just a dollar. Jesús dijo eso, gente. Jesus said this. Mire, es que el Señor Jesucristo no pasó nada por alto. Now, he never missed anything. Biblia dice que Jesús vio una viejita que dio todo lo que tenía. Jesus said that he saw an older lady that gave everything she had. Todo lo que tenía, iglesia. Everything she had. Y el Señor dijo, pobre viejita. And Jesus said, poor lady. Fue y sacó la ofrenda y se la devolvió. Le dijo, no, viejita, no de nada. Back the offering to the lady. ¿Sí? Right? No, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Esa viuda dio más que todos los demás. That widow gave more than everyone else. Porque todo el mundo da de lo que le sobra. Because everyone else gives what they have left of. Pero esta viuda, but this widow, con mucha fe en su corazón, with lots of faith in her heart, dio todo lo que tenía. Gave everything she had. Y a mí me hace gracia las cosas que Dios hace, iglesia. And to me it gives me a lot of grateful in my heart everything that God does. Es como que las cosas de Dios son graciosas. It's like if everything is funny for me, everything that God does. No todo, pero hay muchas cosas que son como el sentido del humor de Dios. Not everything, but his sense of humor, it's yo creo nice. Que Dios le I gusta like reírse it. De los humanos de vez en cuando. I think he likes to make fun of people once in a blue moon. Mira, Dios llamó a Elías. He called Elias. Y le dijo, vaya dígale al rey Acab que no va a llover, usted va a cerrar el cielo. Go tell the king Acab that it's not gonna rain. He's gonna dry the heaven. Y cuando sky. Él le dijo eso, and when he told him that, le dijo ahora corre y te escondes. Now run and hide. Pero quién fue el que le dijo que but le dijera al rey? Who told him to tell him? Es Dios. God said so. Y entonces ¿por qué Elías tenía que esconderse? So why did Elias had to hide? Como que Dios me mete en problemas después y ahora escóndete porque te van a matar. Like if God's gonna get me in trouble because they're gonna pero kill me. Pero esa no es mi culpa. But that's not my problem. Ese es tu problema, Señor. That's your problem, God. Pero le dijo, ahora vaya y te escondes en el arroyo. And he said, now run and hide. Entonces Elías fue y se escondió. So Elias went and he hid himself. Y el Señor mandó unos ricachones para que le llevaran buena comida y. And God sent these rich people to give him a lot of food, right? ¿Verdad que no? Nada. No. Of course not. Pobre Elías estuvo meses comiendo pan y carne. Poor Elias was eating just. ¿Sabes quién eran los meseros? And you know who his servants were? Los pájaros, man. The birds. Yo no sé si se lavaban las patas o no. And I don't even know they washed their hands. No sé si la llevaban en el pico. No sé dónde encontraban la carne tampoco. I don't know how they fed them. ¿Se dan cuenta que se necesita fe para servir al Señor, gente? You have to have faith to serve God. Hay personas que piensan que el evangelio es así nada más, sino agarre la bolsa y vamos, ¿no? Faith is just about grabbing a bag and let's go. Tiene que pensar. You need to think. Dios es Dios, gente. God is God. Y Él le encanta cuando tú caminas por donde Dios te ha dicho que camines. And He loves it when you walk where aunque, He tells you to walk. Aunque tú no lo entiendas. Even if you don't get it. Mire, le voy a dar un consejo a las parejas. I'm gonna give an advice to the couples. Aunque tú no sepas por qué tienes esa carga contigo. Even if you don't know why you have that bag. Pero sea valiente. Be brave. Ame lo que Dios le ha dado. Love what you got next to you. Porque Dios te va a bendecir al final del camino. Because He will bless you at the end. Yo pienso que Elías no estaba muy feliz ahí, gente. I think Elias was not happy there. Agua, pan y carne y servida por los pájaros. Water, a little bit of beef and served by the birds. Los cuervos son animales carnívoros, gente. The crows are ellos comen carne, ya. Carnivores. Así que yo no sé cómo era esa historia. Póngase a pensar sure exactly about the story. Lo que pasó Elías. Y eso no fue un día. Just think about what Elijah went through. Fueron not meses, one day, posiblemente many más months, de un año. ¿Quién sabe cuánto probably tiempo estuvo ahí? Years, who knows? De repente el arroyo se secó. Suddenly, it was dry. The land was dry. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? And he said, who's gonna help now? Se secó el arroyo. Y
Dios dijo, Elías, hey, Elías, escucha. And he said, Elias, wait. Tranquilo. Calm down. Lea la Biblia. Read the Bible. Mira lo que dice la Biblia, le dice Elías, ya yo hablé con una viuda. Read the Bible. I already spoke with the widow. Y ella te va a sustentar. And she will feed him. Y Elías se le pusieron los ojos así, man. And Elias' eyes were like. Dijo, gracias, Señor. And he said, thank you, Lord. Por fin voy a comer buena comida. Finally, I'm going to eat good food. Él se imaginó una viuda rica. He imagined a rich widow with a pollo asado y with grilled chicken. Me imagino que la comida preferida de él se la imaginó ahí en un. Maybe he was imagining the food. Se acabó la momento de necesidad, salió feliz so de la viuda. All his needs were gone, and he was happy. Cuando va a entrar la viejita, hermano. So once he sees that widow coming. Y el Señor le dice, esa es. And God tells him, that's her. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Elías? How do you think Elias felt? Me vuelvo para el arroyo otra vez. Let me go back to that dry land. Yo creo que Elías prefería que los pájaros lo alimentaran. I think Elias rather thought better about the birds. Porque por lo menos allá tenía pan y carne. At least over there he had beef and bread. Aquí, ¿qué era lo que iba a comer? But here with this widow, what was he going harina to eat? Harina con aceite. Just flour and oil. Eso era lo que tenía la viejita. That's all she had, the widow. Y Elías contento le dice, mira, vaya, haga un quiero que me traigas agua. Y la viejita dice, agua, toda la que quiera, Señor. And Elias asked después her to me water. Preparas una torta, esa sabrosa que me dijeron que haces unas tortas muy buenas. After that, make me a nice pie. Y ella dijo, ah, no, eso sí no se va a poder. Oh, sorry, but I can't do that. Porque lo que tengo es un poquitito para comérmelo con mi hijo y morirme de una vez. Because all I have is just a little bit to eat it with my son and myself. And then die. Así es que Dios trabaja, gente. And that's how God works. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Why does God do things like that? Yo no sé. I don't know. Hay cosas que no vamos a entender, gente. There are things that we're ahora la bendición para esa viuda fue grande. Now, the mission for that widow was big. La lección para nosotros es muy grande. The lesson for us is very big. Pero si usted la quiere, si usted la quiere aprovechar. Only if you want to take advantage of it. Es algo muy grande. Nos habla de la provisión sobrenatural de Dios. Something very big of the provision, of the natural provisions of God. Pero no como nosotros queremos. But not like how we want it. Esa es la parte que a veces no nos gusta. And sometimes we don't like it. Entonces, el Señor nos enseña acerca de la vida con cosas prácticas. God shows us about life with very practical things. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender. And one of the things that we need to learn. Si quieres ser feliz. If you want to be happy. Escucha a Dios. Listen to God. Escucha a Dios. Listen to God. Y Él te va a enseñar. And He will teach you. Los principios de mayordomía que van a traer éxito en tu vida y en tu familia. The first steps of stewardship that will bring success in your family and yourself. Amén, iglesia. Amen. Entonces, ¿qué dice la Biblia? What does the Bible say? El que siembra poco, he who sows very little, poco cosecha. Will reap little. Y el que siembra mucho, he who sows a lot, mucho cosecha. Will reap a lot. Y se lo dejo de ese tamaño. And that's, I'm gonna leave it like that. Usted decide. So you decide. ¿Dónde quiere sembrar mucho? Where do you want to sow a lot? ¿O dónde quiere sembrar poco? Or where do you want to sow little? Usted decide qué semilla quiere sembrar. And you can decide what type of seed you want to sow. ¿Y qué es lo que quiere cosechar? And what you want to reap. Amén. Amen. ¿Saben qué pasa conmigo últimamente? Lately, I don't know. Que yo me he dado cuenta que Dios es Dios, gente. Lately I've realized that God is God always. Y Números 23:19 dice. Numbers book, the book of Numbers 23:10 says. 23:19. 23:19 says. Que Dios no miente. Says that God does not lie.
Y yo he visto que muchas cosas en las escrituras los evangélicos no las creemos. And I see that a lot of evangelists in the scriptures don't believe a lot of the things in it. Evangelics, excuse me, do not believe in it. Porque la Biblia dice. Because the Bible says so. Que todo lo que siembras, gente. That everything that you will sow, that's what you will reap. Vas a cosechar. That's what you will have. Todo lo que yo siembro. And that everything that I sow. Yo voy a cosechar. That's what I will get. Entonces piense por un momento. So think for a moment. ¿En qué estás usando? What are you using? O mejor dicho, ¿cómo estás tratando tu cuerpo? How are you treating first your body? Física. Physically. Y espiritualmente. And spiritually. ¿Qué estás sembrando? What are you sowing on yourself? Segundo. Two. ¿En qué usas tu tiempo? How do you spend your time? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? How much time do you spend on God? ¿Cuán importante es para ti venir a la casa del Señor? How important is for you to come to the home, the house of the Lord? ¿Y cuando vienes aquí? And when you come here. ¿Para qué vienes? What do you come to do? ¿A mandar mensajitos en el teléfono? To send text messages in the phone? Eso lo puedes hacer desde tu casa. You can do that at home. Y te ahorras el pasaje de venir aquí. And you can save yourself coming here. Si vienes a hablar con otra persona. If you come just to talk to someone else. Eso lo puedes hacer en el parque. You can do that at the park. O en algún lugar, un restaurante, en cualquier lugar or cómodo. Or a restaurant or somewhere that's comfortable. Si vienes a aburrirte. If you come to get bored. También lo puedes hacer en tu casa. You can also do that in the trabajo. House. Hay muchos lugares donde podemos hacer las cosas negativas. There's many things, places where we can do negative things. Pero cuando venimos a la casa del Señor, but when we come to the house of the Lord, dice los salmos que hay que venir con alegría. The Psalms say that we have to come with joy. Con regocijo, iglesia. With light of happiness. Con el deseo, con la expectativa de venir a adorar a Dios. The desires and the expectation of worshiping the Lord. De venir a su casa para recibir una palabra para nuestro corazón. And grab a word of God in our hearts. Yo debo venir a la casa del Señor. I have to come to this house of the Lord. Con expectativa. With expectations. No de las personas. Not from the people. Sino de Dios. But from God. Porque ese es el problema con los humanos. Because that's the problem with the humans. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor. When we come to the house of the Lord. Venimos a ver cómo cantan las hermanitas. We come to see how the worshiping team sings. O cómo tocan los hermanitos. Or how they are touching the instruments. ¿Cómo se vistieron este domingo? Or how they were dressed that y Sunday. ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿Bueno o malo? Or how the message was, good or bad. Pero no pensamos por un momento. But we don't think for a moment. ¿Qué le traje a mi padre? What did I brought my father to? Nosotros decimos que esta es la casa del Señor. We say that this is the house of the Lord. Y decimos que es la casa del Señor porque fue Dios el que dijo eso. And we say that this is the house of the Lord because God was the one who said that. Pondré mi nombre ahí. And he said, I will put my name there. Y mis ojos estarán abiertos y atentos mis oídos. And my eyes will be opened and attentive will be my ears. Y él dijo donde haya Jesús, dijo donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. And where two or three will be congregated, that's where I will be. Entonces cuando yo vengo a la casa del Señor, so then when I come to the house of the Lord, debo olvidarme de los humanos, I have to forget about the humans, y pensar en él, and think about him. ¿Qué le trajiste a Dios hoy? What have you brought to God? ¿Se siente feliz Dios de haberte visto hoy aquí? Does he feel happy to see you here today? ¿Se siente feliz Dios de que hayas venido hoy a la iglesia? Does he feel happy that you came here today? Y que Dios paró los ángeles. Hey, and that he stopped his own angels up there. Déjenme escuchar a los humanos. Let me listen to déjenme escuchar a mis muchachitos let y muchachitas de la Iglesia Bautista Hispanoamericana de Boston. At the First Hispanic Baptist American Church of Boston. Eso sucedió hoy en el cielo. That's what happened today in the heavens. Y entonces le dijo al ángel, hay un ángel que se llama Ronald allá también, que le dijo, filme la gente and cantando. And there's an angel there called Ronald. He told them, film the people there. Y otro se llama Henry, le dijo, apunta. And another one, Henry. Toma el video. Please, make a video of it. Y vio ahí todos levantando las manos y adorando ahí and diciendo, he wrote,
how everyone was worshiping God. Ante ti, adorando frente al mar de cristal. Y Dios, wow. And God was so amazed by the praises. Ahora, ¿qué tal? So, how about que él te encuentre ahí rascándote? If he finds you scratching your head, mientras los demás están, while everyone is just praising him. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, usted está aburrido, rascándose la cabeza. And you're just bored there, scratching your head. Yo no fui. It wasn't me. Fue Jennifer. It was me. ¡Ay, iglesia! Venga con expectativa, porque esa expectativa que usted trae, come with expectations. Es semilla de su vida. That's the seed that you will bring. Y si no viniste a sembrar un cochino muerto en la casa del Señor, you didn't come to see that dead pig in the house of the Lord. Viniste a traer semilla de pereza. You came to bring seed. Semilla de aburrimiento. Laziness, boredness. Semilla de amargura. Of eso mismo. Y eso vas a cosechar. And that's what you will reap. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que traes tú a la casa del Señor? What do you bring to the word of God? Alegría, iglesia, vamos para la casa del Señor. Aleluya. Así venimos ante Dios. ¿Qué es lo que vas a cosechar? So what are you going to sow? Felicidad. Happiness. Bendición. Blessings. Amén, iglesia. Amen. Entonces venga con esa expectativa. So come with that expectation. Sabiendo que somos mayordomos. That we are stewards. Y que ese poquito tiempo, iglesia. And that little time. Que yo le dedico al Señor. That I dedicate to my Lord. Sea de lo mejor. Can be the best. Mira el tiempo que nosotros sembramos en Dios. Look at the time that we spend on God. El tiempo que dedicamos a la oración. The time that we do the worshipings. A la palabra. To the word. O a escuchar música cristiana, todo lo que usamos en el mundo espiritual. Everything that we use spiritually. El tiempo que venimos a adorar al Señor aquí. The time that we come and worship here. Y el tiempo que sembramos económicamente. And how we use our resources. Eso es tiempo. That's time. El tiempo que usted trabajó. The time that you worked. Que le devolvieron unos billetes. That they gave you back money. Ese tiempo. That time. Póngaselo a Dios ahí. Give it to God. Señor, te voy a dar, como no esta semana no pude orar mucho. And just say, God, since I couldn't give you this. Te voy a dar del tiempo que me pagaron por el. This much time, but I will give you this much money because this is how much I make. Señor, no estoy ganando mucho. God, I'm not making a lot of money. Pero te voy a sembrar más tiempo a ti. I will give you more time to you. ¿Se dan cuenta, iglesia? Do you realize? Administrar nuestro ser. To administer our being. Administrar nuestro tiempo. Our times. Y nuestros recursos. And our resources. Porque todo lo que el hombre sembrare. Everything that the man sows. Eso también segará. Dele un aplauso a ese Jesús. Dígale, Señor. Tell him, God. Enséñame a ser un buen sembrador. Teach me to be a good sower. Porque quiero cosechar bendición. Because I want to reap blessings. En todas las áreas. In all of the areas. Es que yo me he puesto a ver lo que Jesús dice, gente. And I've been thinking about what Jesus said. Tendría que ser un tremendo mentiroso para que no se cumpla lo que dice la Biblia. I had to be a big liar for. Entonces yo he decidido creerle al Señor. I have decided to believe God. En todo. In everything. Todo lo que él dice. Everything he él says. Dice, yo te voy a prosperar si tú traes dinero a mi casa, yo he lo says, le creo a Dios. I'm going to prosper you, I will believe it. Si meditas en esta palabra de día y de noche, yo te voy a prosperar, yo creo eso. If you meditate in this word day and night, I will prosper you. And nadie te it. Podrá hacer frente, yo creo no eso. No one can confront you. Si escucha mi palabra y la pone por obra, vas a and prosperar. If you yo hear creo my eso. Word and you put it and you walk through it, si no prosper. La escuchas, te va a venir ruina. Yo creo and eso. And if you don't listen to it, you will have destruction. I donde also haya believe. Dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré entre ustedes. Yo creo eso. And if there's two or three congregating in my name, I will be there. And I yo also believe un that. Día por ustedes para llevarlos conmigo para que vivan eternamente. Yo creo eso, iglesia. And I will come back for you one day and live eternally.
I also believe in that. Y si yo le puedo creer, and if I can believe, lo que él habla espiritualmente, si le puedo creer lo que habla espiritualmente, if I can believe that what he speaks spiritually, también le puedo creer lo que habla materialmente. I also believe him that he can speak. La Biblia dice that he can give us materialism, and the Bible says. Usted, escúchame esto. Usted decide si lo cree o no. Aquí terminamos. You decide if you want to believe it or not. Próximo domingo continuamos. Next Sunday we continue. El próximo domingo vamos a ver por qué los cristianos a veces no prosperamos económicamente. Next Sunday we're going to see why Christians do not prosper economically. Pero le voy a decir esto para que se lo lleve de propina. Let me give you this as free, as a tip. La Biblia dice, the Bible says, que Dios da el trabajo al pecador, that God gives the work of the sinner, de hacer riquezas y amontonarlas, to build richness and make them in abundance, para entregárselas al que agrada a Dios, to give them to he who is grateful with the Lord. ¿Dice la Biblia o no lo dice iglesia? Does the Bible says that? Yo creo eso. I believe in that. Por allá afuera hay gente trabajando para mí. There's people out there working y trabajando for me, para ti. And working for you. Ahora, si tú no lo crees, now if you don't believe it, trabaja como burro. Work like a donkey. No separes tiempo para Dios. Don't invest time on God. Porque todo lo que el hombre sembrare, everything that the man sows, eso también segará. He will reap. Siembra en el mundo material. Sow in. Siembra entre tu familia. Resources, your family. ¿Quieres que te den amor? You want love back? Siembra amor. Give love. ¿Quieres respeto? You want respect back? Siembra respeto. Give respect. ¿Quieres cariño? If you want, siembra cariño. Care, then give care. Porque back. Todo lo que el hombre sembrare, because everything that you will sow, eso también segará. That's what you will. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Vamos a estar de pie, iglesia. Give an applause to Jesus.